Aquí estamos en lo que le di en llamar, bueno, este Rincón TV, en Ecomedios, AM1220. Y bueno, vamos a contar en esta oportunidad con la presencia de Miguel Werner, presidente de la Federación para la Paz Universal, UPF Argentina. Y bueno, nos va a contar de qué se trata justamente esta organización. Así que muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, Bienvenido. Mariel. Un gusto compartir este espacio del Rincón TV de Almas Gemelas, Luz para Dar. Estamos así, justamente, en Almas Gemelas, Luz para Dar, y la verdad muy felices de contar con tu presencia. Muchas gracias y bueno, buenos augurios en este programa que ya lleva un mes, más de un mes. Y sí, claro, estamos por la mitad del segundo mes acá en este medio. En realidad, el programa Almas Gemelas está por la decimotercera temporada, Almas Gemelas. Pero siempre, bueno, le incorporamos esta otra parte de Luz para Dar para poder hablar de actualidad y hacer este tipo de entrevistas también. Está atravesando la adolescencia, digamos, 13 años. 13 años, sí, 13 años. Bueno, Miguel, UPF Argentina, a ver, Federación para la Paz Universal, creo que también 19 años. Exactamente, nosotros hemos atravesado la adolescencia, estamos lo que yo llamo en la obligación, diría yo, de ponernos los pantalones largos, porque las instituciones también atraviesan estadios. Y no es lo mismo una organización que los primeros años y en la medida que se va consolidando, ¿no? Si se va, digamos, organizando, es lógico que vaya adquiriendo mayor solidez organizativa y, bueno, sus programas, sus iniciativas y sus actividades también vayan adquiriendo más fuerza y, bueno, se vaya cumpliendo el propósito o la misión por la cual fue establecida esa organización. En realidad, a nivel internacional fue establecida el 12 de septiembre del 2005 en Argentina. Todavía estamos por cumplir los 19 años, que es el 11 de diciembre Claro. del 2005, que se fundó a nivel internacional en una gira mundial que se hizo por distintos países, los fundadores. Y es una organización internacional interreligiosa que, como su nombre lo indica, trabaja por la paz. Con iniciativas y actividades en más de 150 países de todas las regiones del mundo. Bueno, y el año que viene entonces los 20 años. Sí, tenemos que prepararnos, es un número significativo, así que tenemos que preparar una fiesta. De hecho, cada año, en el cierre del año, que tenemos un lema que es compartir, reconocer y celebrar. Compartir es recordar algunos momentos del año. Claro, cada Reconocer es fin de año, reconocer, cada fin de año. exactamente, reconocer es reconocer a Embajadores para la Paz del Año, que es una de las iniciativas de la UPF, y reconocer, bueno, desde la Peace Road o algunas otras personas como el voluntariado, y finalmente celebrar, donde cortamos la torta cada año, porque bueno, el cierre se hace en diciembre. Este año está programado, si no mal recuerdo, el miércoles 18 de diciembre, donde celebramos obviamente el aniversario, celebraremos el aniversario 19 de la UPF en Argentina. 19 años. Bien, ¿cuáles serían los ejes en los que está trabajando ahora la UPF en Argentina y en Latinoamérica? Sí, los ejes de acción Y en el que, mundo, bueno, ¿no? exacto, si bien, como suelo aclarar, el trabajo por la paz puede ser distinto en cada región y en cada país, porque la paz es un concepto amplio y una cosa es tal vez trabajar determinados proyectos en un país de América Latina o de Sudamérica, otro es en África, otro es en Europa y otro en Asia, porque las realidades Claro. y las situaciones son distintas. En algunos lugares hay determinados tipos de conflictos o determinados tipos de carencias. O hay países en guerra, o hay países que tienen una gran desigualdad, una gran inmigración, o problemas ecológicos. Entonces, las características que adquiere también la UPF en las distintas regiones o países también
Puede variar, aunque en su objetivo es el mismo, digamos, en la misión fundacional se expresa que en un aspecto de la misión de la UPF es proveer un nuevo nivel de liderazgo, entendiendo que vivimos, se viene hablando hace muchos años ya de que vivimos una crisis de valores, en realidad vivimos una crisis de liderazgo a razón de los valores que encarnan esos líderes. Que claro, se han liderazgo, por eso, ¿liderazgo en qué sentido sería? Sí, liderazgo en el sentido de liderazgo de valores de y buenas valores. Prácticas, en el sentido de que el liderazgo hoy ha sido muy permeado por valores cada vez más materiales, cada vez más particulares, cuando lo que necesita hoy la sociedad para resolver las profundas y graves problemáticas que tenemos son valores universales que son comunes a todas las tradiciones, filosofías y cosmovisiones. Un poquito más fuerte. Y también valores que permitan encontrarnos como una sola comunidad global. Vivimos en un mundo globalizado donde los problemas, digamos, por más que pequeños que sean, son globales. Pero voy a los ejes de acción que preguntaste. En Argentina venimos trabajando en 7 ejes de acción, básicamente, que son educación en valores, diálogo y cooperación interreligiosa, familia y bien común, arte y cultura de paz, voluntariado y servicio, ambiente y sustentabilidad, y algo que está muy vinculado con la misión fundacional de la UPF, que es el liderazgo. Si bien el liderazgo se trabaja transversalmente en todas las iniciativas y en todas las actividades que desarrollamos, es el liderazgo y cooperación. Porque, bueno, en la misión fundacional también está, en la UPF es una organización también que tiene carácter consultivo en las Naciones Unidas, y uno de sus aspectos de su misión es cooperar con las Naciones Unidas con el noble propósito de la paz, cooperar con los gobiernos, cooperar claro, con las instituciones, cooperar con la sociedad civil para lograr ese objetivo común de la paz en la sociedad, en la comunidad, en la región y en el mundo. Obviamente, cuando hablamos de universal, también comprende no solamente la realidad temporal, como estamos en un programa que tiene una perspectiva espiritual, entendemos la paz en su integralidad, que somos seres que tenemos un cuerpo físico, pero que tenemos una esencia espiritual, por lo cual la paz tiene que ver con la armonía entre la mente y el cuerpo, entre el cuerpo y el espíritu, entendiendo la esencia de los seres humanos, según enseñan todas las tradiciones y cosmovisiones, que somos seres espirituales, esencialmente espirituales, y tenemos un tiempo en este pasaje de la vida temporal. Claro. Bueno, ¿y de qué manera se expresan o se desarrollan o se trabajan esos ejes de acción? Sí, estos ¿cómo ejes se están trabajando en Argentina? Exactamente, cada uno de estos ejes tiene acciones, se hacen operativas, digamos, todos estos valores se hacen operativos. Por ejemplo, en diálogo y cooperación religiosa hemos hecho ciclos de diálogo interreligioso y buenas prácticas. Principalmente en el periodo virtual hemos hecho paneles de mesas interreligiosas de las distintas regiones del país. UPF está organizada en Argentina en 5 regiones, las provincias del NEA, que son 6 provincias, las provincias del NOA, las provincias del Centro, las provincias de la Patagonia, que también son 6, y la gran provincia de Buenos Aires, que es una sola región. 2 distritos, que es Capital Federal y la Patagonia. Entonces, en un año hemos hecho diálogos interreligiosos y buenas prácticas, poniendo en valor aquellas buenas prácticas del diálogo que se da en el ámbito interreligioso, que es algo común en Argentina y no es común en otros países donde ese diálogo interreligioso no es posible, ¿no? Porque hay países que están en conflicto por diferencias ancestrales, culturales o por creencias religiosas. Y también el eso otro año dificulta bastante, claro. Sí, Argentina tiene un ADN de interculturalidad importante, donde la paz, en el ámbito, social, si bien la paz en su concepto integral tiene que ver con muchos elementos, pero en lo que tiene que ver con el diálogo y la cooperación interreligiosa es un valor agregado que Argentina puede exportar al mundo. De hecho, el Papa Francisco, ha llegado a esa máxima magistratura de la Iglesia Católica
encarnando el diálogo interreligioso y siendo partícipe activo de mesas interreligiosas. Y en otro año hicimos, por ejemplo, diálogos con, esto también es algo nuevo porque antes solamente había una secretaría de culto a nivel nacional, y los gobiernos también han empezado a ponderar la importancia del factor religioso en la comunidad, en la sociedad, en las provincias, y han surgido direcciones de culto, secretarías de culto a nivel provincial, y en los últimos tiempos vienen, se han establecido reparticiones a nivel de secretarías en los municipios. Por ejemplo, la Ruta de la Paz este año, claro, tiene como sede la ciudad de General Güemes, y estamos directamente trabajando con la dirección de cultos de General Güemes. Respecto de familia y bien común, por ejemplo, claro, para la UPF, la sociedad primaria, el núcleo básico de sociabilidad y de transmisión de los valores es la familia, por lo cual una de las actividades que hacemos es reconocer a Matrimonio 25 más años, que es una fecha ONU, el Día Internacional de la Familia. También celebramos el Día Mundial de los Padres, poniendo en valor el importante rol que tienen la educación de los niños, en la columna vertebral de la familia, que son los padres. El Día también de las personas adultas, que fue el 1 de octubre. Uh-huh. Hemos visitado hogares de abuelos, compartido con ellos, uh-huh, compartido una tarde de merienda, de representaciones artísticas. Respecto de arte y cultura de paz, hemos hecho un concurso poético primero desde el 2009, después que se volvió artístico, con concurso de dibujo y pintura y de música y de danza, que termina en una antología donde se publican los poemas premiados y seleccionados, y también las obras pictóricas se publican. En el ámbito de ambiente y sustentabilidad tenemos una iniciativa junto con el Programa Ecológico y Literario de dos embajadores para la paz de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, Esteban Fauret y Amalia Daives. Ellos establecieron, buscaron que haya una mayor conciencia ecológica y de compromiso de los escritores y los poetas con el medio ambiente, teniendo en cuenta que cada libro insume, claro, árboles. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, sí, sí. Establecieron como iniciativa que cada vez que se edite un libro se plante un árbol. Uh-huh. Y junto con la UPF, desde el 2018, surgió la iniciativa Plantemos Árboles, Sembremos Paz, donde buscamos plantar un árbol, uh-huh, en espacio público, con la participación de referentes de todos los sectores, del sector gubernamental, del ámbito interreligioso y del ámbito de la sociedad civil, entendiendo que la paz es el concepto de la paz también que promovemos, es un acto que desarrollamos juntos, es algo que hacemos juntos y es algo concreto que hacemos por la sociedad. En este caso es plantar un árbol, ¿no? Claro, sí, sí. En el ámbito del el liderazgo y cooperación, bueno, tuvimos muchos ciclos educativos, ciclos de liderazgo y cooperación, donde precisamente tratamos de poner en valor la importancia, el importante rol que tiene el liderazgo y los valores que son fundamentales hoy en el líder, ¿no? Resumiendo mucho, hablamos de líderes de valores y buenas prácticas, hablamos de líderes que trasciendan el personalismo y que busquen cooperar, principalmente pensando que los problemas que afrontamos socialmente se han vuelto cada vez más profundos y cada vez más graves, por los cuales es imposible resolverlos desde un solo sector, desde una sola organización, por lo cual promovemos un liderazgo cooperativo. Y también, esto es algo que también, se viene promoviendo mucho en el liderazgo, que es el trabajo en equipo, ¿no? Las decisiones en las organizaciones, las decisiones que tiene que tomar el liderazgo hoy, tienen que ser en forma de equipo, equipo de personas que puedan tener distintas miradas, pero también personas o líderes que puedan tener, también distintos conocimientos, distinta formación, distintas experiencias, distintas disciplinas, porque obviamente la realidad se ha vuelto compleja, por lo cual también las soluciones requieren esa mirada para lograr,
tener una solución también integral a las problemáticas. Esas problemáticas son profundas. Claro. Bueno, y con respecto a la Ruta de la Paz, que es lo que se está, bueno, como divulgando, difundiendo más ahora, en este momento. Sí, respecto... Aparte se ha extendido bastante. Se ha extendido en Argentina, todo el país. Claro, exactamente. Menciono a propósito de iniciativas, estaba hablando de alguna de las iniciativas de la UPF en Argentina, pero menciono a propósito de la Ruta de la Paz dos iniciativas emblemáticas de la UPF a nivel internacional, que son el reconocer y nombrar a líderes de distintos campos de la sociedad como embajadores para la paz. Ah, bueno, eso sí, claro. Sí, claro. Bueno, sos embajadora para la paz, sí, como sí. Líderes de distintos ámbitos de la sociedad, del ámbito periodístico, de la cultura, de las ONGs, del ámbito interreligioso, cultural, educativo, espiritual, y también en la Ruta de la Paz, que tiene algunos años menos, surgió en Corea en el 2013, es una campaña mundial de paz que comprende el establecimiento de una carretera internacional de paz y que en Argentina empezó a sumarse en el 2015 con caminatas y bicicleteadas. Sí, sí. Eso fue en Buenos Aires. Eso fue en Buenos Aires en el 2013, en el 2015, 15. Perdón. La primera fue unir parte del trayecto que separa la Plaza de Mayo, que es un centro de expresión popular, con un centro de expresión espiritual en Argentina muy significativo, que es Luján. Y después, en años posteriores, hicimos caminata que partieron del kilómetro cero, que es en la plaza, la segunda plaza frente al Congreso, Moreno, claro. Donde hicimos caminata, donde también han participado los embajadores para la paz y las distintas instituciones y los distintos sectores, caminatas y bicicleteadas que partían de ese kilómetro cero que conectan a todas las rutas nacionales, llegando en un año al Monumento de la Flor y en otro año al Monumento Planetario, claro. Abrazándolo, buscando dar un mensaje de conciencia y de cuidado ambiental, que es una temática, digamos, que por suerte está en la agenda de los gobiernos y también cada vez más en la conciencia de las personas. Todavía no lo suficiente, porque todavía hay mucho, mucho trabajo por delante. Y desde el 2020, Mariel, nos adaptamos rápidamente o descubrimos, digamos, que las notebooks, que las computadoras tenían una camarita, que existía el Zoom, por lo cual desde el 2020 la Ruta de la Paz es a nivel nacional. Claro. ¿No? Ya se empezaba a hacer en Córdoba, con caminatas también, y desde el 2020 la propuesta genera acciones en cada una de las 23 provincias. Este año es la décima edición, desde el 2022 se establece una sede, el 2022 fue Las Toninas en las provincias de Buenos Aires, el año pasado fue Luján de Cuyo, una provincia del centro, de la región del centro, Mendoza, y este año ha sido elegida en un acto que se ha hecho en la legislatura el 17 de julio, donde tres representantes de intendencias de Colón, en Entre Ríos, Villa Gobernador Gálvez y General Güemes, en la provincia de Salta, han expuesto ante el público presente su propuesta de ser sede de la Ruta de la Paz, y ha sido elegido por el público presente, claro. En la ciudad de General Güemes por un voto de diferencia con la ciudad entrerriana de Colón. Así que este año estará cerrando la Ruta de la Paz, más precisamente el 24 de noviembre, el domingo 24 de noviembre, desde General Güemes. Justamente antes de venir estábamos en reunión preparatoria con parte del equipo de seguimiento. Entonces, y la con sede, General digamos, es donde se realiza la Ruta de la Paz, pero a su vez se realiza en otras provincias también. Exactamente, se realizan acciones. ¿En distintos tiempos o hay un cronograma? En distintos días, hay un cronograma a partir de septiembre, después de varios pasos previos, que es la postulación de sede, postulación de lo que nosotros llamamos referentes institucionales provinciales, que son instituciones que asumen hacer una acción concreta en las provincias, y a partir de septiembre, entre septiembre y octubre, se están desarrollando las acciones solidarias, ecológicas, artísticas, deportivas, educativas, interculturales, interreligiosas, turísticas, productivas, en cada una de las provincias hasta fines de octubre. De esa acción que se desarrolla, se graba un minuto, que en el cierre de la Ruta de la Paz de este año, el 24 de noviembre, veremos en pantalla gigante, los que quieran, los que estén presentes y los que estén conectados por
la plataforma virtual podrán ver esas hermosas acciones que se hicieron en cada una de las provincias, amén de lo que se haga también en General Güemes. ¿Y acá en Buenos Aires hay algo? Acá en Buenos Aires, el año pasado fue una bicicleteada y una campaña solidaria que terminó en Pompeya. Este año estamos planteando algo más sencillo, que es la plantación de un olivo en Parque de los Patricios, donde hemos plantado varios olivos, pero bueno, estamos... Ah, pero qué lindo. Sí, qué así lindo. Que entre estamos planificando... Estamos en conversaciones. Bueno, el olivo es algo muy noble. Es un árbol muy noble. Y es muy significativa para La Paz, ¿no? El olivo, el ramito de olivo en el pico de una paloma. Es un símbolo de paz universal también, ¿no? Sí. Esa es una de las propuestas para la ciudad de Buenos Aires. Qué hermoso, qué bonito. Sí, para la última semana de noviembre y 1 y 2 de octubre, de noviembre. Tenemos que terminar de definirlo con la presidente de la Comuna 4. Uh-huh. Apenas tengamos la fecha empezaremos a difundir porque se nos terminó el año, estamos doblando la curva y hoy estábamos en distintas reuniones. Surgió el tema qué rápido que pasó el año, porque estamos prácticamente ya entrando en el último tramo del año, donde también noviembre pasa a ser un mes donde se anticipan también muchas fechas, ¿no? Y bueno, entramos en modo, ya estamos parece que en modo fiestas, ¿no? A veces en noviembre, ¿no? Claro, como que uno ya se va predisponiendo para eso. Bueno, en cuanto al diálogo intercultural, interreligioso, a nivel, digamos, de nuestro país, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive esto de la paz, la no violencia, a nivel de nuestro país, Sudamérica, a nivel global? ¿Y cómo sería el diálogo intercultural, interreligioso? Bueno, es muy importante, es uno de los ejes de acción. Mariel, es uno de los ejes que más ha trabajado la UPF y aún antes de la UPF, la institución antecedente, que es la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial. O sea, ¿se trazan objetivos, por ejemplo? Se trata de ir a la esencia de las tradiciones espirituales. Recuerda, Mariel, que el saludo de todas las religiones tiene que ver con la paz, ¿no? Shalom. Shalom. Salam alaikum, en el caso de los musulmanes, o el saludo que dio Jesús, la paz esté contigo, la paz esté con vosotros, la paz esté con ustedes. También entendiendo que la paz como un valor universal y también es lo que buscan en definitiva todas las tradiciones espirituales, ¿no? Todas las tradiciones espirituales es el bienestar del individuo y la paz expresada en términos religiosos. Por ejemplo, el cristianismo le llama reino de los cielos, ¿no? Ajá. Que en términos laicos es un mundo de paz. Claro, sí. ¿Cómo podemos llegar a ese mundo de paz, a ese anhelado reino de los cielos? Es precisamente volviendo a la esencia de las tradiciones espirituales y poniéndolas en práctica, ¿no? La esencia de las tradiciones espirituales hablan del amor al prójimo. Claro. Del amor al prójimo, de lograr salir de nosotros mismos. Hoy lamentablemente hemos involucionado hacia una sociedad donde se han dejado un poquito los valores esenciales, esos valores universales, esos valores del amor al prójimo, y por ahí estamos un poquito más inclinados al amor a las cosas, ¿no? Entonces hemos perdido perspectiva. Hoy vivimos en una sociedad que tiene muchos conflictos. Hay una sociedad que está, con muchos problemas que incluso, bueno, en el periodo de la virtualidad, de la cuarentena global, se han sumado nuevas situaciones que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo. Claro, sí. Han aparecido nuevas guerras muy cruentas en Europa, en Medio Oriente. Sí. Acá en Sudamérica no hay una guerra en curso, pero hay 8 millones de inmigrantes, hay una desigualdad importante en esta región. En Oriente también tiene sus problemas, con muchas amenazas también, y todo esto conspira contra la paz, a menos que se pueda revivir esos valores universales que están en las tradiciones espirituales,
que están en las cosmovisiones y que están en las filosofías, bueno, la paz seguirá siendo algo utópico. Precisamente el lema de la UPF, que tiene que ver con este anhelo universal, con estas enseñanzas espirituales, tiene que ver con interdependencia, que somos hermanos, somos familia, somos parte de una misma comunidad, prosperidad mutua, no podemos pensar que estamos bien nosotros cuando el otro está mal. No es inviable, es como pensar, yo hablo de salir de los camarotes del Titanic, porque, digamos, haciendo una metáfora del Titanic, si no, yo puedo estar muy cómodo en mi camarote, pero si el Titanic va al iceberg, mi camarote también se va a inundar, como realmente mostró esa película con toda la... con toda la crudeza de lo que fue esa realidad, que para, también está para viviendo... Para todos y para todos los niveles. Para ¿no? todos los niveles. ¿No? Exactamente. Y el otro valor, interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, entendiendo que en la sociedad materialista en la cual vivimos, donde prevalecen los valores particulares por sobre el bien común, obviamente necesitamos trabajar desde la espiritualidad, desde el diálogo interreligioso, la cooperación interreligiosa a partir de estos valores universales, ¿no? Que están presentes como enseñanza en las tradiciones espirituales. Entonces, bueno, oraciones interreligiosas. Hemos hecho muchas plantaciones de olivos, de árboles. Uh-huh. Mañana mismo vamos a estar haciendo una plantación en Costanera Norte. En Costanera. Uh-huh. Hemos hecho, como decía anteriormente, ciclos de conferencias o de paneles o de encuentros interreligiosos, porque vuelvo a decir, hoy la sociedad necesita ver que los dirigentes se juntan, se reúnen, dialogan, tienen un gesto de grandeza para llevarlo a otro campo. Está jugando Argentina y Bolivia, pero bueno, en Argentina y en el mundo hay clásicos, ¿no? Donde lamentablemente a veces las hinchadas se enfrentan, ¿no? Si en la previa se pueden dar la mano los capitanes de los equipos, si en la previa se pueden reunir los dirigentes de los presidentes de sendos clubes y pueden decir esto es un espectáculo, es un deporte, es algo para recrearnos y disfrutar y no pelearnos y terminar, digamos, con incidentes o accidentes o incluso en muertes. Bueno, es muy importante el rol del liderazgo. El líder, digamos, es importante volver a recuperar estos valores y buenas prácticas en el liderazgo para realmente lograr este cambio anhelado, esta paz que todos anhelamos. Hoy hay una gran conciencia, Mariel, de la paz. Hace 20 años hablar de paz era tildado casi de loco. Hoy hablar de la paz es algo mucho más tangible, porque claramente vivimos una sociedad de conflictos, de carencias y, como decíamos recién, en guerras. Sí, se entiende un poquito, pero se entiende un poco más, por supuesto, está más instalado, las personas es como que se conectan o se buscan, la necesitan, pero es como que también hay una contraparte bastante cruenta, ¿no? Que hace mucho contrapeso y realmente... hace falta como un trabajo interno muy profundo, me parece a mí, en cada uno de nosotros y así como recién dijiste, en estos grupos en los que nos reunimos y compartimos el diálogo desde las distintas opiniones, las distintas creencias, la oración, las lecturas... Y actividades que tengan que ver con la tierra, con el bien común, con algo que nos salga bien a todos. Me parece que eso es algo muy edificante, donde vivimos, como realmente nos sentimos o empezamos a vivir entre todos y compartir la paz, ¿no? O sea... Así es. Y expandimos la conciencia también. Así es, las religiones. Esa conciencia fraternal, disculpa, ¿no? Esa conciencia de unión, de unidad, fraternal, de amor con el
con el otro, de amistad, de no, eso es muy lindo, es muy bello. Exactamente, son senderos hacia la paz, las distintas religiones son caminos, son prácticas, cada uno tiene que encontrar ese camino para tener, como decías recién Mariel, esa paz interna, para después expandirla, y esa paz interna obviamente se logra con una práctica de esa espiritualidad, con una práctica de esas enseñanzas que, vuelvo a decir, tiene que ver con el amor al prójimo, como esencialmente buscando hacer algo, por eso están tantas organizaciones, y también recuperar eso que también se ha perdido de alguna manera y que también es la enseñanza común de las distintas tradiciones, que es el servicio, el voluntariado. El voluntariado. Y que hace tanto bien a las personas, ¿no? Porque el hacer algo por los demás, digamos, en cualquier organización donde uno se sienta, digamos, cada uno tiene sus cualidades, sus carismas, sus dones, sus talentos, su conocimiento, su experiencia, y puede hacer un aporte particular. Cada uno tiene que encontrar la forma de hacer ese aporte al prójimo, y hay muchas organizaciones para hacerlo. Hay quienes tienen inquietudes de hacer algo por el ambiente o por el cuidado del ambiente o por la concientización, ¿no? Hay asociaciones que trabajan en la limpieza de los arroyos o de los ríos, o hacen plantaciones de árboles, o hacen limpieza de espacios verdes o de plazas o de parques, ¿no? O recuperan espacios que han sido abandonados, donde, organizaciones que trabajan solidariamente, que hacen campañas solidarias. La otra noche venía caminando por 9 de julio y Corrientes y veía un grupo enorme empezando a hacer una campaña para darle alimentos a las personas que están en la calle, que son en este momento son muchas personas las que están en la calle y están, se ponían la pechera, venían personas que seguramente de distintos lugares y venían a ofrecer ese servicio, ese momento, esas horas, que sin lugar a dudas, como siempre digo, amén de beneficiar y ayudar a otros, nos hace un bien a cada uno, ¿no? El ayudar hace bien. Exactamente. Hace bien al otro y nos hace bien a nosotros. No, sí, por supuesto, es una forma de crecer, de edificarnos, de realmente de elevarnos, el hecho de hacer el servicio y de donarnos, ¿no? Me parece que sí, nos hace crecer. Bueno, Miguel, tenemos que ir cerrando este segmentito, este lugarcito que, estamos inaugurando. Esperemos que, que tengamos otra oportunidad con otro tema, con otra temática, el desarrollo de otro tema de este tipo. Y o que comentemos cómo fue lo de la Ruta de la Paz aquí, cómo se cerró, o el fin de año, distintos temas. A disposición. Luego, para las otras personas que estén también en este espacio, en Almas Gemelas Luz para Dar. Así que muchas gracias por haberlo inaugurado, por haber estado con nosotros en esta oportunidad, acá, en este rinconcito. En este rinconcito TV, como le llamo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Mariel. Por todo. Y a UPF Argentina. Y desde hace tantos años, porque casi ahí estuvimos empezando. gracias, Miguel, por todo. Muchas gracias. Así, entonces, vamos a pasar a la segunda etapa de nuestro programa. Le damos gracias a Miguel y vamos al corte.